Fernando Jiménez Redondo, el presidente del Club Deportivo Torre Peroquén. Y estamos aquí en el ayuntamiento, que hemos firmado un acuerdo con el Club Deportivo Sant Esteban, hacernos nuestro filial y, en fin, para promover los jugadores jóvenes que nos interesen que estén jugando allí, para poder subir a entrenar y poder, si en algún momento necesitamos echar mano de ellos para que jueguen, pues tenerlo aquí en el Club Deportivo Torre Peroquén. Sí, este acuerdo siempre en totalmente es para sumar, porque si fuese para negar, pues yo creo que no le interesaría ni a Sant Esteban ni a nosotros, pero esto es un acuerdo para sumar, porque los jugadores que están ahí, que tienen probabilidades de jugar, pero no podemos nosotros meterlos en la plantilla, porque las plantillas no se pueden hacer muy largas, porque si no el presupuesto nos iría a las nubes, pero nosotros ahí tenemos como se suele decir, es como si fuese una cantera para nosotros echar manos de futbolistas sub-23, y poder subirnoslo a jugar aquí y a estrenar, vamos, y que pueden tener ocasión de jugar en el Torre Peroquén en tercera este año. Bueno, yo soy Francisco Javier Cedas Peña, presidente del CD Sant Esteban, y estoy hoy aquí porque hemos llegado a un acuerdo con el Torre Peroquén, gracias a Fernando y otras instituciones, y creo que es una cosa muy bonita lo que estamos haciendo, de que es fomentar el deporte entre otras cosas, y hemos llegado a un acuerdo de fidelidad con el Torre Peroquén. Y entre otros motivos porque un equipo de tercera, pues tenemos nosotros los más pequeños, como yo digo, pues una garantía de que puedan venirse muchos jugadores y darle oportunidad a muchos jugadores jóvenes que se quedan un poco estancados porque los equipos grandes pues no pueden tener una plantilla tan grande. Y creo que más clubes se deberían unir a este proyecto y hacer lo que nosotros hemos hecho con el Torre Peroquén, siempre gracias a Fernando, al presidente y a la Junta Directiva. Sigue tu camino, que sin ti me va mejor. ¡Hola!